Acá estamos con los familiares, amigos de Nicolás Nieva. Están realizando una marcha en pedido de justicia. Han salido desde la vivienda que ocupaba Nicolás junto a su madre y sus hermanos. Ellos continúan exigiendo que se haga justicia. ¿Qué se sabe hasta este momento? Hasta ahora solo sabemos que están los dos detenidos, más de eso no sabemos nada. Acá estamos nosotros con los familiares, ustedes son familiares. Sí, yo soy la tía, lo único que pedimos es que se haga justicia, todo lo que hicieron con mi sobrino la tienen que pagar. No, no quiero que quede esta muerte de mi sobrino impune. Eso es lo que pedimos, justicia. Yo soy la tía de él, quiero que se haga justicia. Que pague lo que tiene que pagar. ¿Qué información tienen? No sé, los muertos como perros y así quiero que estén en la cárcel también. Como perros. Esta es. Son algunos de los familiares. Acá está la señora Inés. ¿Cómo estamos, Inés? Que estaba medio complicada de salud. Sí, está, se me hinchó todos los pies. Inés, ¿alguien la fue a ver a usted con respecto a este tema? No. ¿Usted no ha recibido visitas de nadie? De nadie. ¿Familiares? Nada, de nadie. ¿Hasta el momento hay personas que estarían prófugas? Según dice que están prófugas. ¿Eso quién le ha dicho a usted? ¿Fiscal? No, en comentario que hay. ¿Y con el fiscal cuándo fue la última vez que dialogó usted? No, la última vez fue cuando me dijo que la detuvieron a la chica. No fui a ver al fiscal yo. Ahora mi hijo fue a ver al fiscal y él le comentó ahora que ya ahora hay un detenido, dice, no sé. Así que eso es todo lo que yo me enteré, nada más. Y según el fiscal, está el delito que le están imputando a todo es por homicidio. ¿Usted sabía esto? No sabía esto yo. ¿Va a tratar de dialogar ahora usted con el fiscal? Sí, ahora voy a tratar de dialogar ahora para... ¿Qué cree usted que puede quedar impune? No sé, yo lo siento, yo lo veo así. Por lo que hay todavía detenidos y no sé. Yo lo veo así, no.